esas cosas son fantásticas. Esa es una forma de hacerlo. ¿Ves eso? Atrás. Vamos. De cerca. Nelly, vamos, solo... Aquí. Te tengo. ¡Maldición, Bill! ¿Qué sucedió? Es otra de las estúpidas trampas de Bill. Allí, ese refrigerador. Parece que es el contrapeso. Bien. ¡Corta la soga! ¡Y caeré! ¡En eso! ¡Joe! ¡Mierda! ¡Aquí vienen! ¡Solo agárrate de la soga! ¡Eli! ¿Cómo vas? ¡No hago lo que puedo! ¡Eli! Yeah.
Cuando quieras, Eli. ¡Oh! ¡Oh, diablo! ¿Estás bien? Sí. Vamos, tú puedes. Bien. Aquí. Gracias. ¡Maldita sea! ¡Apúrate! Levanta el trasero y ponte de pie. ¡Oh, maldita sea! ¡Atrás! ¿Hacia dónde? Bien. Tenemos camino. ¡Vamos! ¡Corre, Eli! ¡Maldita sea! ¡Bill, vamos! ¡No se detengan! ¡Este lugar no es seguro! ¡Bill, están entrando por la puerta! Lo sabía, maldición. ¡Liquídalos! ¡Ese es el único lugar por donde ir! ¡Eli, retrocede! ¡Retrocede! ¡Mira, por aquí! Está bien. Vamos, ya casi llegamos. Síganme. Eso estuvo cerca. Gracias por el heroísmo y lo demás. Eli. ¿Hey, qué? ¿Yo? ¡Bill! ¿Qué haces? ¡Bill! ¡Suéltame! ¡Date vuelta y ponte de rodillas! Tranquilízate, amigo. ¡Date vuelta y ponte de rodillas! ¡No me provoques! Solo... tranquilízate. ¿Tienes alguna mordida? No. ¿Algún brote? No, maldición. ¡Estoy limpio! Bueno, si veo un solo movimiento... ¡Basta! ¡Hija de perra! ¿Terminaste? ¿Que si terminé? Entras en mi casa, activas todas mis trampas y casi rompes mi brazo hábil. ¿Quién es esta pendeja? ¿Qué hace aquí? ¿Qué importa quién soy? Estamos aquí porque le debes unos favores a Joel. Así que comienza por quitarme estas cosas. Le debo favores a Joel. ¿Esto es una broma? Iré al grano. Necesito un auto. Bueno, es una broma. Joel necesita un auto. Bueno, si tuviera uno que funcionara, cosa que no tengo, ¿por qué piensas que te lo daría? ¿Eh? Sí, claro, Joel, adelante, lleva mi auto. Aprovecha y llévate mi comida también. Bueno, podrías perder un poco esa comida. Escúchame bien, basura. ¡No! ¡Púdrete! ¡Me expulsaste! Necesito que te calles. ¿Está bien?
Los favores que crees que te debo no son tan importantes. De hecho, lo son, Bill. No me importa porque no tengo un auto que funcione. Pero hay uno en esta ciudad. Piezas. Hay piezas en esta ciudad. Lo que significa es que podrías reparar uno. Bien. Si voy a hacerlo, necesitaré herramientas. Están del otro lado de la ciudad. Ahora ayúdame a recogerlas. Y tal vez pueda armar algo que funcione. Pero después de esto, no te deberé nada. Está bien. En unos días quizá estemos muertos. Bien. Síganme. Hay trampas en toda la ciudad. Sigan mi trasero. Imposible no verlo. Basta. Bien. Lo que sea que quieran o necesiten, les sugiero que lo tomen. Bien, gracias. Eli, fíjate si ves algo que podamos usar. Muy bien. Hey, ¿sabes jugar a esto? Sí, bastante mal, sí. Siempre quise aprender. ¡Hey! ¡Bobby Fischer! ¡No toques nada de ese tablero! ¿Bobby qué? Solo olvídalo. ¿Tienes lo que necesitas? Listos. Bien, vamos. No dejes la puerta abierta. Entendido. Tenemos que cruzar al otro edificio. Arriba, vamos. Solo no se separen. No puedo creer que acordaras con esta basura, Bill. Lo que deberías haber hecho era dejarlos atrás. No bromeaban acerca de él. Sí, es único en su clase. Entonces, ¿en qué clase de lío estás? ¿Dónde demonios está Tess?
Es un trabajo, una simple entrega. ¿Qué debes entregar? ¿Esa mocosa? Jaja, vete a la mierda. ¿Sabes? Espero que sepas lo que estás haciendo. ¿Te burlas de mí con este tipo? ¿Y a dónde vamos, Bill? Mi otro refugio. Es más un depósito de armas. Espera, creí que íbamos a reparar un auto. ¿Íbamos? Tú sabes reparar. Bill, solo. Es como ya dije, lo que necesito se encuentra de otro lado de la ciudad. Pero para ese lado nunca voy porque está lleno de infectados. Así que vamos a necesitar más armas. Hay uno dentro. Oh, hace tiempo que intento encargarme de eso. Tranquilos, no pasa nada. Entonces, no respondiste mi pregunta sobre Tess. O sea, creí que ustedes eran dos inseparables. Está ocupada. Sí, claro, ocupada. Me parece. ¿Qué? Es posible que haya problemas en el paraíso. Sí, algo así. Bien. Aquí vamos. Entonces, ¿por qué no reparas uno de estos autos? ¡Oh, por Dios, qué genialidad! Todo este tiempo, ¿cómo no se me ocurrió reparar uno de estos autos? Muy bien, no seas un imbécil. Las ruedas están podridas y las baterías están descargadas. ¿Terminaste? No imagino cómo estarán por dentro los bloques de los motores. Los que fabrican baterías para autos son los militares. ¡Maldita sea! ¡Infectados! ¡Oh, mierda! ¡Prepárense!
Bien. Tienes que revisar las barricadas otra vez. Descuidas las cosas simples y ahora pagas por eso. ¿Sabes lo que significa? Tomar todas las provisiones del almacén y acarrearlas al lado oeste. Bueno, ahora está hablando solo. Otra vez. Entonces tendrás que ir. Bill. Joel. Por aquí. Y vamos arriba. Lindo lugar elegiste para trincherarte, ¿no? Sabes, por más malas que sean esas cosas, al menos son predecibles. Las que me asustan son las personas normales. Tú deberías entender eso mejor que nadie. ¿Qué quieres decir? Nada. ¿Seguro que esa puerta los detendrá? La cerré con llave y no tienen una copia. ¿Y hacia dónde? Estamos aquí, en el sótano. Bien, aquí abajo. Bien, aquí estamos. Tú no toques nada. Y tú cierra la puerta. Equipémonos. ¿Qué? Necesito un arma. No la necesitas. Joel, ¿puedo cuidarme sola? No. Solo quédate aquí. Bien. Esperaré hasta que me maten por culpa de ustedes dos.
Esto queda registrado como el peor maldito trabajo que hayas hecho. Es uno de los peores. ¿Por qué Tess estuvo de acuerdo con esta misión suicida? En realidad fue idea suya. ¿En serio? Bueno, entonces no es tan lista como pensé. Pero al diablo con ella. En serio, debes regresar a la niña donde la encontraste. Bill, no puedo llevarla de regreso. Entonces dile que empaque sus cosas y se las arregle sola. Déjame contarte una historia. Había una vez una persona que me importaba. Era un compañero. Alguien a quien tenía que cuidar. Y en este mundo, ese tipo de mierda sirve solo para una cosa. Que te maten. Entonces, ¿sabes qué hice? Aprendí la maldita lección. Y me di cuenta de que tenía que estar solo. Bill, no, no es así. Es... mentira. Es exactamente así. ¡Hey! ¿Qué te dije cuando bajamos las escaleras? ¿Qué te dije? Solo estoy acomodando la estúpida pila. ¡No toques! Maldición. Si sigues de niñera lo suficiente, terminará explotándote en la cara. ¿Podemos seguir con esto? Ten. Sigamos con esto. Bien, antes de continuar, tengo algo que debo mostrarles. ¿Qué tienes? Juguete nuevo recién sacado de la caja.
Esto es una bomba de clavos. Tienes que tener mucho cuidado. Cuando explota, destroza a todos los que estén cerca. Sí, conozco tu trabajo. Bastante bueno, ¿eh? Entonces tenemos escopetas y bombas. ¿Qué hacemos con ellas? Bueno, hay una caravana militar que pasa por la ciudad cada algunas semanas. Supongo que buscan provisiones, pero les sorprendería todo lo que pasan por alto. De todos modos, hace algunos meses estaban pasando y se vieron superados por una horda de infectados. Habían rodeado el camión. Choca contra el costado de la escuela. Aún está ahí con la batería puesta. Entonces tomamos esa batería y la colocamos en otro auto. ¡Bingo! Quería ir a buscarla, pero parecía demasiado peligroso con todos los infectados dando vueltas. Pero el demonio, Joe necesita un auto. ¿Qué hay si está dañada? No, esos camiones son como tanques. Está ahí esperando. Hasta podría funcionar. Creo que este lugar es bueno como cualquiera. Te parece un buen lugar. Sí, se ve bien. No toques mis cosas. Rayos, tiene un maldito palo metido en el trasero. Joel, tú la estás vigilando, ¿verdad? Como un halcón. Lindo lugar tienes aquí. Bueno, si tienes algo que confesar, este sería el lugar para hacerlo. Bien, hora de juntar sus cosas.
Eli, vamos. Miren, ahí está la escuela. Bien. ¿Listos? Supongo que lo averiguaremos. Oh, cielos. Pongámonos en marcha. Vamos, no tienes que mirar eso. Vi cosas peores. Muy bien. Pasando este portón es territorio desconocido para mí. Yo me encargo. Hey, muchachos, ¿escuchan eso? Silencio. Cielos. Thank you.
Un momento. Tengo una llave para la puerta. Sugiero ir con calma. Con calma. Sigue avanzando.